Ley es presentado por Logitech. En Chuck E. Cheese, donde todos quieren celebrar. Expo Game 2022, el evento gamer más grande de toda la galaxia. Compra tus entradas en puntoticket.com. Llegó el jueves. Aquí estamos para acompañarte a través de la señal 757 en HD en BTR y también en Twitch. Bienvenidos sean todos a Free to Play. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo programa de Free to Play. Hay como alergia en el ambiente. No, pero no lo veas así, po. ¿Pero hay amor? ¿Amor? Hay cercanía, celebración, carnaval. Porque hoy día a las 22 horas se celebra y se inició en Chile oficialmente la primavera. Probablemente la mejor de todas las cuatro estaciones, ¿o no? Yo creo. Por lejos. Son las mejores, claramente. Pero la primavera además tiene como ese real, donde todo florece, sí, donde dan ganas, el delicioso, todas esas cosas. El amor, la pareja. Tal cual. ¿Qué hay, hay un zángano dando vuelta acá. Yo soy bueno para sacar miel, porque soy una abejorra que es buena para sacar miel. ¡Bumblebee! Sí. ¿Podemos hacer una...? A ver, ¿qué son? Pues bueno, hay tigres. Alitas, muy bien. Sí, alerones. Y la lancetita. Oiga, esto tiene la lanceta al revés, ¿usted, vos? A ver, está bueno, está bueno, su lado. ¿Qué pasó? Presten atención porque su amiga la visita nos da una sorpresa. Señoras y señores, aquí comienza la primavera. ¡Ella sale la música maestra! ¡Venga! Bailo en mi tierra querida, los pies de Limani, testigo de mis amores, mis sueños e ilusiones. Qué lindo bailar con San Simón, orgullo de mi nación. Qué lindo bailar con San Simón, orgullo de mi nación. Este es perder la cabeza y mi amor no te interesa. Esas tus falsas promesas me llenan de tristeza. Botas, polleras y cascabel, tu amor yo quiero beber. Botas, polleras y cascabel, tu amor yo quiero beber. Sí, sí, señor, somos Simones de corazón. Somos Simones de lo mejor. Somos Simones de...
pasaron. Un aplauso para Cotrafo. Ya son para parte. Los mejores. Sí, ¿no? Son parte estable del programa. Absoluta. Maestro, para todo presente, presentarse, por favor. Pablo. Bárbara. Bárbara. Catalina. Kevin. Connie. Daisy. ¡Excelente! ¡Fuerte el aplauso! ¿Qué pasaron? Oye, que nos viene acompañando el 18 en adelante. Sí, verdad. Con sus tremendos bailes. Oye, pregunta, ¿cuánto ensayan cada...? O sea, mi pregunta es, el lunes es de este baile, el martes de otro, ¿cómo le hacen? La verdad que ya las coreografías ya están armadas. Depende de los tiempos. Por ejemplo, esta era más cortita, se adecuó para el canal. Oye, qué tremenda memoria hay que tener para aprenderse todas las coreografías. Sí, pues como una cosa no es el otro. Ah, pero ¿por qué no nos comentan un poco más acerca de este baile que acabamos de ver? Eso. Las vestimentas que están, pero preciosas. Los cascabeles son increíbles. ¿Por qué no nos comentan un poco cuál es la historia detrás de este baile? ¿De dónde ya esta danza proviene de Bolivia, de los yungas de allá. De yungas. Una danza afro... Afro, obviamente, viene de África. Ajá. Que se mezcló, obviamente, con sonidos europeos. Perfecto. Y lo cual después se trajo acá a Latinoamérica. ¿Quiere un poquito de agüita? Sí. Sí, la que lo veo medio complicado. Le traigo un poquito de agüita. Yo, la abejita, voy a buscar agüita. Listo. Oye, del 1 de octubre no hay más mascarilla, no hay pasabalía. Claro, uno hay que irse acostumbrando a eso y todo lo demás. Vaya corriendo, por favor, el micrófono, porque nos vayan contando. ¿Los trajes representan algo en los diseños? Están muy ¿Dicen bonitos. Algún tipo de simbolismo? Bueno, acá podemos ver los cascabeles. Sí. Los cascabeles simbolizan como el sonido de las cadenas que tenían los caporales, que eran como los patrones de los esclavos que trajeron de África. Okay. Los afrobolivianos que trajeron como esclavos. Perfecto. Entonces, y por eso los pasos también son como arrastraditos, simbolizando. Ah, es como ir así como amarrado. Con las cadenas. De hecho, el traje de caporal también lleva... También lleva un látigo en algunas ocasiones. ¡Epa! Una época bien oscura, pero se representa de una manera. Con las sombras de Grey volvió eso de moda. Bueno, sí, pero con otros contextos. Yo tengo una duda, bien antes me saltaba la duda. Ustedes, chiquillos, han tenido presentaciones los fines de semana, han llegado a la casa a las 3 de la mañana con esos cascabeles. ¿Cómo sí, lo hacen? Todo sonando. Todo sonando, ¿no? Todo sonando, sí. ¿Ustedes no han tenido problemas? ¿No? ¿Y a la hora de amar? No. Una vejita. A ver, ¿cómo suena? Oye, suena muy fuerte realmente. Ah, eso, bueno, ¿cuánto más o menos se demora en confeccionar un traje así? Ustedes la otra vez nos comentaban, por ejemplo, que muchos de los trajes también se compran de ciertas festividades. En este caso, ¿cómo es el tema de los trajes? ¿Los fabrican, los mandan a hacer? Sí, claro, es lo mismo que con el traje de Tinku que estaba en el programa pasado. Sí. También lo confeccionan. Bueno, acá como ven, también está... Bordado a mano, ¿no? A mano, entonces igual se demora su tiempo y también se compran en Bolivia estos trajes, estos vestuarios. Lo mismo que el Tinku, el Tobas, que esta es la vestimenta de Tobas, que otra danza que vamos a presentar después. Que la van a presentar al final del programa los chiquillos, así que atentos a ver cómo es esa danza. Bueno, también quería contar un poco también de mi vestimenta, que es bastante hecha todo a mano. Todo bordado y está todo hecho. Los más flightes que he sacado. No, perdón, disculpe, las alitas. Pero miren las alitas, por favor. Las alitas, el detalle, el ataque de Estados Unidos. Ahí está, muy bien, ahí está. Oye, dicen que en la radio te he sacado de disfraces. Es verdad. El del tamuré, ahí estamos intentando. Yo cuento que está bonito. Está bonito. Muchas gracias. O sea, se entiende por lo menos. Se entiende. Sí. Un saludo a mi mamá que me confeccionó el traje. Igual yo le dije que este traje era como de fiesta flúor del año 2012. Una cosa así, por los lentes principalmente. Sí, una fiesta flúor. Fue el Sensation White lo que... No, me ha hecho usted vino como el gay parade. Oye, chiquillo, y el baile que viene a continuación, que vamos a ver en un ratito más, que tiene que también con los carnavales y todo eso. ¿De qué se trata un poco? ¿Qué retrata? Bueno, el Tobas es como un baile más, representa a los como cazadores. Uh-huh. Las chiquillas llevan unas lanzas ahí como para ir a cazar, las plumas y me gusta. Como mezcla de guerreros, claro, los indios. ¿Ah? ¿Puedo ver la lanza? Si sí, me permiten, supuesto. Por favor. Porque cuidado, igual la bonita. Cuidado, la Laru del sur, la Laru. Sí, se maneja con el tema de la lanza. Ahí. Pero mira, tiene ahí hasta su piedra. Su familia fue su gema. Sí, verdad, su gema de poder. Está súper bonito. Esto es de Thanos, ¿no? Son las gemas del infinito. Sí, es liviano. Oye, y puede ser que de repente salgan así muy chacoteros en el público, así, ¡cállate!
Bueno, pero salta. Cállate, bueno. Sí, cuando que se porta mal, igual, tranquilo. Déjale, ¿qué estás mirando? Oye, qué difícil también debe ser manejar cierto... Bueno, ya estos trajes son, me imagino, complicados para el tema de la movilidad. Son pesados y todos nos comentaron... Pero ya no hay pase de movilidad, así que tranquilo. Pero ya con el tema de un objeto, una lanza, me imagino que igual se hace complicado. Lo mismo el tocado del pelo. Sí. Para que no se mueva, porque es pesado ese tocado igual. Sí, es pesado y grande. Sí. Hay más grande también. Hay más grande. Wow. Hay más grande. Oh, se pasa. Oye, ¿y hay libre interpretación o hay que mantenerse en cierto diseño básico? Uno de repente dice, le voy a poner, yo digo nomás, así, colo-colo, así. Ya, porque, no, se puede, ¿no? Se puede innovar. Ya. Esto lo mandamos a hacer, sí, acá. Sí, tenemos una amiga que hace los vestuarios en Puente Alto. Perfecto, saludos. Qué genial, les damos un aplauso. Grande maestro. Y se nos atento porque nos queda el baile de las chicas, así que para que se queden atentos al final, al final del programa. Así que es como depredador, las chicas cazadoras, como Prey todo el rato. Bueno, muchas gracias, chicos, recuerden ahí seguirnos en sus redes sociales. Y de esta manera parte el carnaval de primavera acá en Free to Play. Primavera cero. Oye, oficialmente entonces ya estamos en primavera. Sí, exacto. A ver, ¿cómo? ¿Cierto? A ver, porque son ocho y tanto, es a las 22 horas con 4 minutos. 22 horas con 4 minutos. De 10 horas con 4 minutos. Hoy, claro, siempre se va corriendo segundos. Ahí se produce el equinoccio. El equinoccio. O sea, se da inicio así el concepto. Claro, el equinoccio es que la noche es más larga. Exacto. Como el potasio. El potasio. El equinoccio. Qué distinto al... Ah, no, po. Equinoccio es al que revés. La invierno. Noche y el día no. Duran exactamente lo mismo. La misma teoría, el otro solsticio, perdón. El solsticio, ya. El equinoccio es que duran exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo que va a suceder ahora un rato más a las 22 y tanto. Exactamente. Y ahí comienza oficialmente la primavera. Sí. Oficialmente. Primavera. Ahí nos podemos abrazar y decir ¡feliz primavera! ¡Midsommar! Qué bonito cosplay. Vamos a quemar a quién. O de Lana del Rey también puede ser. Lana del Rey también puede ser. Lana del Rey. Oye, encuentro muy guapa Lana del Rey. Oye, ¿han sentido que ha pasado volando este año? Completamente. ¿Le ha pasado eso ya? Completamente. O sea, ¿ya cuánto nos queda para el fin de año? Próxima semana se acaba. Dura 30 días este mes. La próxima semana ya día viernes. Octubre, noviembre, diciembre. Y nos vamos a octubre. Y en octubre tenemos dos fines de semana largos. Sí, pues. Los de diciembre también. Entonces, ¡eso! Próximo lunes 10 de octubre, encuentro dos mundos. ¿Ya? Listo. ¿Sí? Que era el día de la raza que todos conocían. Y después tenemos... ¿Y Free to Play también va en vivo? No, sí. ¿En serio? No. El 31 de octubre, Día Nacional de la Iglesia Evangélica y Protestante. Va, y después, ¡viva! Y después el otro día, el día martes 1 de noviembre, día de todos los santos. El Día de Todos los Santos. Halloween. Fin de semana largo. Oiga, yo sabía que iban a decir eso. Nos están diciendo, no, que ustedes son laicos, no tienen que ir a trabajar igual. Es lo que me pasa con los feriados. Aguante, Jesús. Eso, los feriados en Iquique, por la toma del morro. Sí. Si tú eres Iquique. ¿Tienen otro feriado? Sí, pues tienen otro. Sí. Igual que los de Chillanejos. Los Chillanejos también, pues. ¿Por qué? No tenía idea. Solamente se celebra el natalicio de Bernardo O'Higgins en Chillán. Y es oficial de Chile para Chillán. Sí, señor. Y la toma del morro de Arica. Y la toma del morro de Arica también. Por ejemplo, en Chillán se celebra el 20 de agosto. Natalicio del prócer de la independencia, feriado escolar en Chillán, no van a clase los cabros. El tío Free to Play dice que no reconoce. Pero mi pregunta es: no reconoce al padre. Una persona. Lo reconoce, sí. Perdón, un weón que vive en Chillán y está trabajando en Santiago. ¿Ya? No va por a trabajar. Ser chillanejo, no va no a trabajar. No va a trabajar. O sea, yo digo, no, ¿saben que no? Le corresponde, boom. O sea, es como cuando uno dice, mi religión no me permite vacunarme, Montero. Claro. O sea, respeta. Yo soy chillanejo, estoy trabajando en Santiago, feriado el 20, no voy a trabajar. Y yo respeto, Bernardo. Sí, me caía bien. Con... Y asalte tu mamá, Carolina. Era tu pana, Bernardo. Eso, muy bien. Muy bien. De hecho, yo soy tatara, nieto de Bernardo Higgins. Oye, ya que estamos hablando de festividad y todo eso, vamos a hablar también de las festividades que se hacen en otros lugares, en otros países, para celebrar la llegada de la primavera. De la primavera. ¿Dónde ¿Para dónde vamos estará? A ir? ¿Vamos a Tailandia? Ahí son buenos para celebrarlo todo, compadre. Hoy son buenos. Tiro. ¡Vamos!
Son buenos la para celebrar. La fiesta del agua. Esto es un festival donde la gente celebra la llegada de la primavera y se arma con pistolas de agua, con baldes, con lo que sea. Ya todo el mundo se tira agua. Esto. Son puras bombitas como jugar a la guatoncita. Claro. Sí. Mira, aquí tienen la Super Soccer ahí con la... Sí, ahí, La Nerf de agua, la Super Soccer. ¡Buena! Pero esto es como el festival de las chayas en la Semana Tomesina, Semana Tomasina. Exacto. La Tomatina, perdón. No, y la gente se tira chaya, ya, esto es lo mismo, pero con agua. ¡Qué rico! O se tiran como polvos de colores, güey. Sí. Ya vamos a ver. Eso es tú, sí, maestro. Eso es tú. Acá yo creo que todo sin celular, porque si no, con el agua se mueren las cosas. Celular a prueba de agua. Buen armado. Van armados. Ojo que esta es una de las tantas tradiciones que tienen ese día allá en Tailandia. Ah, van primero a visitar un monasterio. Esto es en Tailandia, entonces ¿ya? tiene que ver parte. Mucho. Claro, tiene que ver mucho con la tradición y la religión budista. Entonces van a un templo, ¿cierto? Claro. A rendirle tributo a un monasterio budista ya. Sí, tengo entendido que lo bañan con flores de, o sea, con agua de rosas, con un montón de cosas. ¿Sí? Luego van a visitar a las personas mayores. Perfecto. Y una de las partes bonito. De esta felicidad es lanzarse agua, lo loco. Mira que la media pistola. No, se pasaron. A lo criminal. Oye, alguien se enoja con esto, ¿no? Yo fui a la semana valdiviana y te tiraban chaya en la boca. En la boca, sí. Claro. Chaya. Y como que uno dice bien, pero hay uno que se enoja. Pero, no, es que si tú, pero es que si tú vas al festival, sabía lo que iba. Pero si el día ahí quería comprar un queque. No puede. O a donde la alemana hay. Así que, ¿qué hace? ¿Estás sonado? No puede. Sí, ya sabía con que no puede. Se prepare para no salir. Pero también hay otras festividades. Me estaba recordando que hacen, por ejemplo, carrera de quién lanza el water más lejos. No sé en qué país. Sí, agarran los WC y los tiran. ¿Quién lo tira más lejos? Exacto. ¿Te imaginas? Te cae un water en la cabeza así. Igual después me lo llevo para la casa. Sí. Verdad. Oye, pero esta festividad, imagínate que es para el inicio de la primavera, se nota que la gente, estos son países como calurosos, pero húmedos igual. No hay invierno. Imagínate refrescante, se ve esto extranjero igual, disfrutando ahí de la festividad. ¿Ustedes irían? Yo sí, todo el rato. Está entretenida. Y nos falta el chileno que le pone bichillo. Le pone bichillo. Una falta de respeto, esto es una festividad budista. Oye, pero esto se llama Songkran. ¿Qué es Songkran? Sí. ¿Qué significa? Pasaje astrológico, maestro. Ah, claro, porque tiene razón, porque como viene este equinoccio, de cierta manera es como un pasadizo, digamos, entre las luces de los dos astros que nos gobiernan, como la luna y el sol, por favor, hágase usted. Perfecto. Oye, buena música. Sale un portal, digamos. Pero a mí me da risa que hay gente que ya está con pistola y hay otros locos maleteros con un balde. Sí. Oye, está buena la selección musical de Anguita. Sí. Florecita rockera de terciopelado. Ahora las flores de café de Cuba. Bien, Anguita. Bien, Anguita. Te sirvió la tirada. Déjame. No me pagan más. No me pagan más por la misma Pero muy bien. Eres un proactivo, Anguita. Le vamos a regalar flores. Felicidades. Oye, la maldita primavera viene. Fíjate, pero ¿sabes lo que eché menos? ¿Por qué no existen estas cosas en Chile? O sea, mira, usted no nació. Pero Chile, aunque ustedes no lo crean, no quiero hacer con fiesta, pero era un país muy alegre. Era de carnavales de todos los fines de semana. ¿Y ahora dónde vamos a ir? Vamos a la calle porque vamos a ir a bailar. Y uno de chicos, ¿de qué? Y salieron todos a bailar disfrazados, ¿no? Tirándose agua. Y eso lo fueron matando. Se fue matando. No sé por qué. ¿Te acuerdas que una vez se quiso también realizar un festival o un carnaval que era de almohada? Que parece que lo hicieron acá, que era agarrarse almohadazo. Creo que lo hacían en España y lo replicaron acá también en Santiago. O también todo en pelota, con todo y sacándose todo. Oye, eso fue una fiesta. Se iban todos del Bellavista. Iban todos con olor a rodilla, compadre, y llegaron al fondo. Eso marcó bonito. Oye, nos trasladamos al norte de India. Usted lo había mencionado hace un ratito. Ahí está Cachemira, eso. Usted había mencionado lo de los polvitos de colores, que no es... No. No lo digas. No. Este es el Holi. Yo fui a uno acá en Santiago. Ya, pero esa era la Color Run. Se hizo una acá. Sí, es verdad. ¿Es como la Color Run? Es como la... Sí, claro, pero sí. En festivales. Pero vale, claro, vale. Se tiran estos polvitos de colores que están hechos de cúrcuma. Perfecto. Y de ciertas especies. Entonces, si te caen las... Entonces, hacen esta festividad. Bueno, también, al igual que la anterior que vimos, tiene varios pasos, pero termina o culmina... queman unas hogueras, bailan alrededor de unas hogueras y termina con la gente lanzándose estos polvitos de colores y todo. Sí, ya que tocaste el tema de la hoguera, me acordé
recordé lo que hacen para Año Nuevo la gente en el norte, especialmente en Antofagasta, que se preparan trabajando estas piñatas gigantes, los monos, y los queman a las 12 de la noche. Quemar los monos. Yo también me tocó pasar un Año Nuevo con amigos allá en Antofagasta. Y decían, bueno, hicieron así un ¿cómo le llaman al Judas también? Cuando sí, pues, quemar a Judas. Eso es para Semana Santa, claro. También se hace en algunos lugares allá en el sur. Quemarlo después de tanto trabajo. Que trabajan meses en hacer una piñata gigante, muy bonita, hermosa, con muchos detalles, y las queman. Y las queman. Oye, están lindas las indias, güey. Sí. ¿Son de la India? No, son de la India, exactamente. Yo cuando fui al festival que fue acá con música hace muchos años atrás, que era por Ciudad Empresarial, o sea, que llegué a la casa, pero así, empolvadísima, multicolor. Un unicornio. Mi pelo estaba así, pajoso, pero mal por todo el polvo que tenía. Un empolvado de colores. Me sacudía y salía, ¡pah! ¿Pero fue entretenido? Fue entretenido. Sí. Igual como catar Kiko, me así como... estaba lloviendo. Lloviendo, que hace peor. Ah, como se te pegó todo. Sí. Ay, quedaste como con arcilla. Sí, estaba lloviendo. ¿Cuánto te demoraste en sacarte absolutamente todo ese polvo? En sacudirme así afuera de la casa primero y después entrar al... Como los perros, exactamente. Y después bajo la ducha ya ni más. ¿Tu mamá te dejó entrar a la casa? Sí, pero después limpiando detrás mío. Oye, pero mira, pero mira, eso se ve espectacular. Pero así era. Sí, sí. Oye, qué bueno esto. Esto es mucho bacán. Esto es genial. Y fíjate que estaba leyendo que había una polémica porque hace algunos años empezaron a utilizar polvitos sintéticos. Pero la gente se empezó a intoxicar. Epa, porque hay mucha... No es lo que estás pensando. No, está bien. Algunos se forraron más. Sí. Entonces, claro. Entonces, como que volvieron a la tradición de usar las especias típicas, naturales. Es que eso es. Son las tinturas clásicas de estas culturas. Sí. Ellos tiñen la ropa con polvillos de plata que las muelen. Sí. Y ahí todo bonito. No, pero esto también me gusta mucho. Sí. Casi más que el del agua, fíjese. No, yo lo encuentro muy entretenido esto. Yo iría a uno. No, yo todo el rato. Mira. Aunque mi pelo sufre, pero no importa. Mira esto, y participa todo el mundo. Esta fiesta es día y noche, de hecho, Marciané que estaría vuelto. Oye, además como que te falta color para hacer Chile, es que tiene que regresar. Sí. Si Chile era muy alegre, oye, si no quiero ser del viejo añoso, pero... No, sí, es verdad. Pero Chile era de mucha celebración, era de, todo el día, la vuelta. Ahora todo acostado temprano para la casa. Sí. Todo enojado. Y todo se cobra también, ¿verdad? Y todo se cobra. Eso. Todo se cobra. En algún momento, yo, papá, no es normal ahora, pero no vamos, mierda. No pueden cobrar para las fondas. Antes nunca se cobró. Antes no se cobraban para las fondas. No, había fondas que cobraban. Sí, la del parque. Sí, todas cobran. Estamos muy mal. Tenemos que ir para atrás para ir. Imagínate que esta es una de las actividades también en la India donde se juntan todas las clases sociales también. Exacto. Que es algo que no suele ocurrir comúnmente en India. Ustedes saben que tienen un sistema de castas bien complicado. Muy chileno. Sí, muy chileno. Muy chileno. Oye, y la fiesta de la Dirana parece que también se había suspendido, Hace varios años suspendida. Sí. Esa fiesta también es. Oye, eso ahí viene de todo el mundo, compadre. Todas partes. ¿Han ido a eso? Yo nunca he ido. Me encantaría ir. Queremos ir. Bueno, o sea, agarren el mejor carrete en el que he estado y tírenlo al suelo. La fiesta de la Tirana es así, pero ya es. ¿Y cuántos días son machos? O sea, te tienen que avisar cuando terminó porque vos seguís de largo. Dale, bonito. ¿Y eso que es una festividad cristiana? Sí, pues claro, es que la iglesia empieza a espantar al diablo y todo. Es que todo una creencia. No, y también los trajes, los bailes. No. Bueno, existe una razón por la que estos pueblos igual celebran la llegada de la primavera y tienen que ver justamente con el cambio de estación por el tema de la cosecha. Exacto. Además, muy bien, exactamente. Yo creo que en el fondo todas estas festividades nacen como... Qué bueno. Está buena la música. Oye, vienen las vendimias. Las vendimias. Sí, exacto. Sí. Todas esas cosas para celebrar el cambio. Y ya en octubre el Oktoberfest. Ya, gente, viajemos de nuevo. ¿Para dónde vamos? Para Asia Central. Asia Central. Perfecto. A ver. El autobús, Rosaura. ¿Cómo se llama? No Roots. ¿Y esto en dónde? Asia Central. Ah, este es donde hacen los huevos, ¿no? Hacen como 1500 huevos. No. Pero esto es como Bulgaria. Una gran huevada es lo que hacen. ¡Qué huevada! Mezclan muchos huevos. ¿Es esta también? ¿O no? ¿O estoy equivocada? No sé. ¿La de los huevos? Ya, oye, pero ya esta es la mezcolanza, no, tiro arco, de todo, la pesca milagrosa. Así, mira, ¿Dónde está el cuy? Pero mira, ahí hasta acá, dromedarios. Bailes. Tiene de todo. Esta fiesta le tiene de todo.
no es la del huevo, yo pensé que era la del huevo. Voy a decir, es rara, Sí, cabros chicos, ¿qué hacen ahí? Saltando la fogata. Bailar. Hoy esos bailes, lo he visto en TikTok, son maravillosos. Hoy, Nowruz significa... Claro, son los Balcanes. Significa nuevo día. Nuevo día. Nuevo día. Entonces, Nowruz. Nuevamente se celebra en varios países de Asia Central, no exclusivo de un país, y finalmente se celebra la llegada de... Hay que decir también que varios países de Asia, tanto central como Asia más oriental, no celebraban el Año Nuevo Gregoriano que tenemos nosotros. No, celebraban el Año Nuevo justo en el inicio de la primavera. De la primavera, el Año Nuevo chino. Bueno, lo que vimos en Poli también era una especie de celebración de Año Nuevo. Exacto. Nosotros en Occidente como que empezamos a cambiar a todos. Lo corrimos siempre ahí, con las figuras ahí, cambiándolo todo. Pero este era el Año Nuevo de la gente. El verdadero. Había algo por lo cual celebrar. Exacto. De hecho, ahí están los fuegos artificiales, ¿no es? Mira, queda el teleférico. Exacto. Mira, bueno, acá en Chile el Huetipantu también celebra el Año Nuevo. Se celebra diferente. Habría que retomar eso, si tiene razón. Bueno, en el fondo es que cada uno celebra el Año Nuevo cuando ahora, quiera, ahora digamos que está hablando de Chile, el país con más feriados en la historia de la humanidad. Es verdad. Pero está bien, lo necesitamos. Y queremos más todavía. Ojalá más feriados. Oye, un amigo mexicano, ¿eh? Que estamos en fiestas patrias casi el mismo día, el 15 de sol, el 18. Yo le decía, oye, necesito para que hagamos un Zoom, porque tenemos que explicarte un evento que tengo aquí en diciembre. Ella le decía, no, porque vamos a estar en fiestas patrias. Sí, pero el 18. Pues. No, porque no el 18, pues el 16, el 17, el 18, el 19. ¿Cómo, digo? ¿Pero cuántos días pasó la independencia? No, se celebra 4 días nada. Está la chile. Y fue en febrero. Claro, y fue en febrero. No, más encima. No, sí, fue en febrero, fue el 12, creo. 12 de febrero. El 12 de febrero. Exacto, maestro. Sí. Es la primera junta de gobierno. ¿Y ellos tienen solo el 18 feriado? Sí, y no es como la... No es como que pasa algo. ¿Sabes que el otro día hablaba con un amigo gringo que vivió muchos años en Estados Unidos? Y me dice, a mí me imagino, ¿es gringo, mamá? No, es chileno, pero vivió allá. Y tal, hace rato que no venía a Chile. Y me dice, ¿sabes qué es lo que más me gusta de Chile? Él dice. Los 3 o 4 últimos años, bueno, exceptuando la pandemia, son el 18. Me dice, la gente cambia de ánimo. Sí, la gente anda feliz. Y más encima se celebra como 3 o 4 días. Y si no los tenís, los peleáis y el gobierno no lo da, dice. Es verdad. Porque en Estados Unidos es el 4 de julio, claro, tiran un fuego artificial y se van a acostar y era, güey. Y mañana a trabajar, mierda. Exacto, así es. No, oye, es verdad. Y acá, ojo, la celebración te invita a pasar de largo. Sí. Y el que aguanta se tira 3, 4 días sin problema. Yo he visto gente que... Yo vi a uno que me mandó foto el fin de semana. No, estaba acá en la Mercedes y después estaba acá. Y lo podríamos comparar a lo mejor con Estados Unidos, con la Acción de Gracia, pero celebran igual un día y hasta temprano. ¡Qué fome! Comiendo un pavo. En fin. Oye, se nos vienen más celebraciones de primavera, se nos vienen más bailes. Seguimos celebrando, por supuesto, con el carnaval acá en Free to Play. Nos separamos un instante, chiquitito, y ya estamos de vuelta acá en ETC. Logitech presenta MX Master 3S, un emblemático mouse remasterizado. Siente cada momento de tu flujo de trabajo con más precisión, sensación táctil y desempeño gracias a los clics silenciosos y un sensor de seguimiento sobre cristal. Trabaja alternando entre dispositivos y sistemas operativos. Personaliza botones individuales. Define personalizaciones específicas de aplicaciones. Conoce más en replay.cl. Este 21, 22 y 23 de octubre, Samsung te invita a Expo Game 2022 en Estación Mapocho, el evento de videojuegos más grande de toda la galaxia. Ven a jugar y competir en los últimos títulos para consolas y PC. Cumple los retos y canjea increíbles premios. Vive el cosplay, shows musicales, la zona shooter Nerf, eSports, conoce a tus streamers favoritos y al temible Bowser, el villano más famoso de los videojuegos. Compra tus entradas en puntoticket.com. Ingresa a expogamechile.cl para más información. Cumpleaños en Chuck E. Cheese, donde por supuesto todos quieren celebrar. Los mejores juegos para todas las edades. Tenemos básquetbol, tortugas ninjas, Pac-Man, las pizzas más ricas, siempre recién horneadas. Premios y muchas sorpresas. Lo más importante, full seguridad. Además, cuentan con un sector exclusivo para cumpleaños. Y lo mejor es que las mamás y los papás no se preocupan de nada. Chuck E. Cheese se encarga de todo. Reserva tu cumpleaños memorable en chuckecheese.cl.
Seguimos celebrando el día de la maldita primavera. ¿O dónde estará la primavera? ¿O como le decían a su prima? ¿Dónde estará mi prima Lela? Se le mando un saludo a mi prima Daniela. ¿Qué le dice? ¿Cómo le dicen? Lelita. Lela. Lelita. Lelita. La Lelita. Haru en japonés. Haru. Haru de primavera. Haru. Haru. Sí, Natsu es verano. Verano. Y estamos en el Haru. Estamos en el Haru, compadre. Oye, pero no han sentido que ya no se siente tanto las cuatro estaciones del año. Como que pasamos de primavera. Sí, como fundido. Invierno, verano, claro. Expertos que dicen que cada vez las estaciones intermedias se van a notar mucho menos por el tema del calentamiento global y que las temperaturas van a ser muy extremas en verano, entonces como que primavera en vez de ser la primavera que estábamos acostumbrados a ser como un verano, un verano más. Pero si anoche el frío, me contaban ahí que esa gente que fue a Coldplay, 5 grados tuvo que aguantar Chris Martin arriba del escenario. Que aquí alguien fue a Coldplay. A Coldplay. Y que estaba alegando porque no voy a dar Bianca, pero igual encontró trabajo para Coldplay. Pero hacía mucho frío en el estadio. Oye, pero Chris Martin es inglés, pues ya se más. No, pero dijo que hacía frío acá. Encuentro que estaba helado. Sí, estaba helado. Estaba heladito ayer. Estaba heladito. Estaba heladito. Viajemos nuevamente. ¡Vamos! ¿Dónde vamos? Vamos a Bosnia. Esta sí es la huevo. Y Bosnia, claro. Es la gran huevada. ¿Qué dice ahí? ¡Qué huevada! Estos son... la gente se junta y hacen una gran huevada. Busque la anguita. No quiero comer más huevos. Yo pensé que era huevo duro. Pero eso no, es son, huevo revuelto. Fíjate, están echando... ¡Ahí está la yema con la clara! Todavía no lo revuelven. No. Y lo están echando como en un disco, fíjate. Como si fueran un hoyito. Un disco y mira. Igual que chico. Y encima le ponen carbón. Pero es huevo revuelto lo que van a hacer. Mira, eso es nam, ¿no? Están haciendo es ahí como el pan, ¿no? Es como una tortilla grande así que le echaron adentro. Y le rellenan. Como el naan, sí, pues. Como el pan de la India. El pan de la India. Sí, cosa más rica, me encanta con queso. Sí, o al ajo. O al ajo, qué rico. Pero la cantidad de huevos. Mira, y mira. Mira. La versión más chiquita. Para esta hora, bueno. ¿Por qué no hacen esto? Voy a preparar una baila de huevos. Una cosa así. Oye, compadre, ¿no pasa hambre acá en la celebración, eh? Es que en el fondo la primavera igual para mucha gente o para muchos pueblos es como la abundancia, ¿no? Entonces la abundancia de comida. De ahí el huevo de Pascua también. El huevo de Pascua. Exactamente. Exactamente. De ahí viene todo lo que viene el huevo. Hay muchas formas de comer el huevo. No sé dónde salieron los conejos venían un huevo, pero sí, huevo, pero no sé, tiene que ver con la... Hacen caquita como de chocolate, pero huevo claro, no. Son como mojoncitos, pero tiene que ver con la fertilidad, ¿no? Exacto. ¿Qué representa el huevo? La caquita. El huevo, la hueá. No, anda, en este caso... Anda, no, yo me imagino que la abundancia, porque como se hacen muchos huevos. Ahí está. ¡Qué huevada! Mira, ahí está, literalmente. La huevada. Es como el desayuno de Rocky. Yo creo que es la abundancia, porque tienen mucho de todo. Entonces, como llegó la primavera, hace calorcito, tenemos harto huevo para comer. Chiquillas, ¿han comido huevo a los Rocky? Yo una vez sí. No. Que es como huevo a la ostra. Claro, como huevo a la ostra. Que no es lo mismo que huevo a la pera. No. Es diferente. No, ese es diferente. No, pero a lo que voy yo, ¿han comido huevo crudo así? No, pero la otra vez el Tomás el Amigo me invitó a su podcast, donde es Tomás va a morir. Estábamos con el Leo y el otro amigo y tomaron un huevo así. ¿Huevo? Como rock. En vaso. Echaron huevos, lo abrieron y zoom para adentro. No, yo no. Y sabes que no. Y me dijeron, ¿quieres hacerlo? Y yo, no. Amigo, no. Sabes que yo tengo amigos que lo han hecho con merquén. Dicen que queda muy bueno. O sea, es que igual, por ejemplo, el huevo a la copa no está completamente cocido. Eso me encanta. A mí me encanta. Como pan. Con pan. Y limoncito. Pan remojadito. ¿Has comido huevo a la copa? Poquito sal. Muchos años, ¿no? Pero hace muchos años que no como. Igual, hace mucho. Oye, huevos para la copa, huevos pasados. Sí, quiero. Sí, voy a llegar a la casa, voy a hacer eso. Huevos pochados. Eso te iba a decir también. Esta también me lo va a hacer el huevo. La técnica, ¿sabes cuál es la técnica? Revolver bien fuerte el agua caliente. ¿Ya? Y cuando el agua está dando vuelta, le quiebras el huevo. Y el agua va a seguir, o sea, el huevo va a seguir el curso del agua. El curso del agua y se va a ir formando. Tiene otro dato. ¿Cómo sería, tío? ¿Cómo sería? Pone en el huevo, en este papel, en la lusa. Huevo, sí. Ya el papel alusa.
¿Sí? Ya lo echáis a cocer. En el huevo, o sea, en el papel de plástico. En el papel alusa, quebra claro. el huevito y le haces como un nudito sí. y lo echas sí. ahí. Ahora te encargo el sol del huevo que te hago en esos huevos. Que no se te vaya a olvidar que le pusiste alusa. Así, porque, claro. Claro. O sea, estoy cultivando plástico. Ahí un problema sí, de sí, neuronal sí. más o menos. A ver, sí, bueno. Pero no. está buena esta hueva, harta proteína. ¿También? ¿Está buena esta hueva? Sí, porque harta proteína, harta proteína. Está buena la fiesta del huevo. Sí, a mí me gusta. Un hueveo. Sí. En todas sus versiones, así revuelto, pero la copa me no, el Guadalajara. No, yo voy a llegar a la casa de Guadalajara. Y siempre son dos al mínimo. Dos. Sí. Dos al mínimo. Sí, sí. Y ojalá a mí la nutricionista que tenía antes, claramente no ahora, me decía sin yema, por favor, o una yema. Una yema al día una es lo que recomiendan los expertos. Complicado. Sí, porque la yema es la que... Toda la materia grasa. Grasa. Y eso es un óvulo. Sí, pues un óvulo. Pensar que un óvulo. Uno debe haber salido un pollito más, ¿no? Oh. Hoy en el campo eso pasa a veces. Sí, cuando aparece uno hace huevos de sí, campo. Sí, el huevo de campo de repente... viene, te saca ahí el premiado de repente. Sí, sale es malo. Un fetipollo. No, y estoy haciendo la paila grande sí. y el último y era el eso. Último. Le echaste así, como en el video. Y claro, y quedó ahí. Oye, hoy día que estuve en el campo el fin de semana, o sea, para el 18 en realidad, me comentaron que tenía un criadero, alguien ahí de pollito y gallina, un cuñado. Y me decía, bueno, hay que tener los huevos, que cada gallina pone un huevo al día. Chira. Muy rara vez ponen dos, pero por día. Y hay que recogerlo. Uh-huh. Porque si se llegan a juntar 15 o 20, la gallina los junta. Lo empolla. Y se pone a empollar y ahí cambia de carácter. Y de ahí no se para más. Y si tú la sacas, eso, no, ya no es la misma. Queda así. Entonces, no se te pueden juntar hasta ya máximo 10 y los sacáis. Qué buena huevo. Porque ahí sigue dando huevos. Claro. Pero si ve que hay 15, los cuenta, yo qué sé. No, así es. Y de ahí ya no la sacan hasta que sacan los huevos. No, y le da la hueá, claro. Ya la hueá. No, sí, claro. Hay que parar un poco el huevo de la gallina. Es se pone un huevo. Oye, nos vamos, viajamos de nuevo. ¡A dónde vamos! El equinoccio de primavera en México, en las pirámides de Teotihuacán. ¿Han ido a estas pirámides? No, Teotihuacán no. Tengo muy muchas ganas. Lindo. Están las dos, son varias pirámides, pero están las dos principales, que es la del Sol, la que estamos viendo, sí. y la de la Luna, que es por el paso de los muertos. Cuando uno ve las películas como Coco, ¿cierto? Perfecto, el libro de los muertos, ¿sí? Hablan de esa caminata que uno la tiene que hacer a pie. Ahí está, al fondo, la chiquitita, es la pirámide de la Luna. La chiquitita, es tremendo. No, es que la otra, es que la mirada dice, y de verdad que hay que subir a la otra. Y vaya a la mitad y dice, bueno, si tenéis mareo, no mires para abajo, solo mira hasta arriba, porque miráis paz y dejáis. Y no hay baranda. No hay. ¿Y después cómo bajáis? Hay un lado que tiene un cordel. Ya. Y que los que así como los que no quieren aperrar tanto se van a ir a poquito y todo. Y arriba hay una zona donde hay que ponerte y te renovar de energía. Eso. Es impresionante. Oh, de hecho, de eso se trata justamente. 360 calores. ¿Cuánto? ¿Cómo se 360. ¿Y cómo se baja? Pero no es casualidad. O sea, ellos tenían su calendario 165. Y calculaban por la cantidad de días que no eran 365 y llevan generando los eclipses. Con lo, oye, no sé. No, era un calendario eso. Maestro, usted que le gusta todo esto. ¿Cómo se hizo eso? Estoy impactada. Maestro, no ¿cómo se hizo? No. ¿Qué fuerza hizo eso? Maestro. Es perfecto. Ayuda al ingeniero y está pensado. Tienen cálculos astronómicos. ¿Cómo están hechos? De hecho, ellos veían los eclipses. Yo lo compré. ¿Los eclipses que vino? ¿El 2010? ¿Ya? Sí, sí. ¿O el 2019? El 2000... El que tuvimos hace poco, el 2019. ¿Dónde cantamos el himno y quedó las cobas? El 2018. ¿Eso es 2019? Yo, 2019. Bueno, 19, salí harto en la prensa porque me traje de ahí, que venden al lado de una feria, que venden obsidiana para y, ver, y tú sí, pones de así, es un disco de este volado que los aztecas pulían hacia los mayas, ¿verdad? ¿Ya? Y veía el sol, lo podéis ver desde siempre. Y se ve así, pero el círculo perfecto, compadre. Mira, no, ahí está un globo aerostático. No, hay de todo, compadre. El ritual al final es subir a la pirámide y cuando el sol se levanta, ¿cierto?, por sobre las montañas, extender los brazos y tomar toda exacto, la energía del sol. Y de verdad es renovador, ¿usted lo ha hecho? Completamente nuevo. No, quedó la batalla, sí, ese año, bueno, quedó la cagada en realidad. Mira, o sea, yo creo mira que ahí la gente lo está haciendo. Mira, ahí la gente lo si está no haciendo. Si no lo hubiera hecho, yo creo que hubiera sido terrible para mí. No, nos pero venía... ha salvado, estamos agradecidos. Pero se están haciendo la genquidad. Y Dios está así abajo. La foto que hay que sacarse es subir a la más pequeña, que igual es grande, que es la de la luna. Te ponen una puntita así y te sacan la foto y es un vacío y al fondo se ve la pirámide del sol. Y es como tener una postal así como te ves la que quedará por siglos. La verdad que están así para hacer la Genkidama con Goku. También. Oye, para los que no saben, los que van a la capital, al DF, al Distrito Federal de México, okay.
eso está a 40 minutos. O sea, algunos dicen, no fui a la pirámide, no, porque está lejos. No, está lejos. Es como ir de acá a Maipú, digamos. O sea, está al lado, güey. ¡Viva! Así que... ¡Viva Maipú! No, ¡viva Maipú! Maipú. Y arriendo un taxi, y hay un taxi que para los mexicanos es caro. O sea, andar 40 minutos en taxi, ida, que lo espere, y de vuelta, en plata chilena, en ser 6 lucas, 8 lucas, ya. ¡No sale nada! ¡Qué barato! No, yo quiero ir, debe ser genial. No, eso debe ser maravilloso. No, es tremendo, tremendo. Yo siempre he pensado que esto, a diferencia de lo que piensa Salfa, esto lo hizo la gente. Bueno, el nombre que le puso la gente es el sitio donde se reúnen los dioses. Sí. Que es Teotihuacán, así que bueno, lo vemos ahora. Tremenda. Y no, el fondo es Salo, ¿ah? Tremendo. Ya habla de la primavera también la canción. Ya, yo quiero ir a este... No, y ir para primavera, oye, porque afuera está llena de feria. No, y te la celebran, te regalan cosas, trajes, es maravilloso. Y cuando vuelves a la ciudad, obligatorio la parada en la destilería donde enseñan, donde hacen... ¿Tequila? Tequila, mezcal. Olmeca, mezcal. Todo eso. Y te lo van explicando. Y por pasar por ahí, por una entradita que para uno de esos 3 lucas, ya, te lleva su botellita. Ay, te tomáis tu cosita y la probás. No, te van probando. Y cuando está en guasqueado, dicen, no sé, ¿quiere llevar una versión premium? Le agarran el palo. Pero claro, cuando para otros se puede sentir estafado, uno pagó 10 lucas nomás. Sí. Y le agarré una botella. Hoy estaba pensando, diga, México está harto por sobre el nivel del mar. México en una laguna. Y subir además esa pirámide debe ser... No, nadie se la tira a uno. No, hay que parar. No, es complicado. Para que un calamita. Uy, si yo fui a México y caminaba una cuadra y sentía que había caminado 5. Te mandáis un calamita. Sí, de verdad, porque como que cansa. Sí, es verdad. No, y aparte que... ¿Tú decís que Santiago está contaminado? No. México me han dicho que está terrible. Es horrible. Como es terrible. Tú vas bajando el avión y sí. Sobre todo si va a México. Bajando el avión que está sellado. Y el aeropuerto bravo, que queda como entre medio de todo. Me uy, sí, como en el centro. Ciudad de México. Al frente está el mall. Hay una pasarela. ¿Tú no has ido a Ciudad de México? No, conozco Ciudad de México. Oye, vamos. Pero vamos todos juntos. Vamos. No, yo conozco Cancún y esa Isla Mujer. Claro, la parte. Pero ahí no está tan contaminado. No. Estas son como las ciudades, como la cultura mexicana. Es bacán. Ir al malecón. Ir a las picas. Es que estén con los hechiceros y que te pasen. Eso me gustaría. Me gustaría probar también los tamales hechos allá, los tamales amarillo. Oye, algunos que tenés que tú firmar, así estás seguro, la mar de Tejía, pero tienes que firmar acá, no me hago responsable. Y tú dices, oye, bueno. Y tienen toda la razón, tú sentís que te morís loco. Se te parten 4 la lengua, así que te quedan grietas. Yo fui a la Plaza Garibaldi, donde están todos los mariachis. ¿Qué tal la pongo? Hermoso, grande Garibaldi. Bonito la Plaza Garibaldi, ¿no? Sí, ¿le gustó? Sí. ¿Y probaste algunas cosas también? Sí, sí. ¿Sí? Probé estos tacos en la calle, que eran como de masa azul, de maíz azul. Sí, maíz azul. Sí. ¿Bueno? Bueno. Bueno, todo ya rico. Y siempre he tenido y la tomé duda. La agua de Jamaica que sabe a tamarindo. La agüita de Jamaica, ¿no? Que sabe a tamarindo. Agüita de ¿y cómo es? Oye, ojo. Tiene sabor como a membrillo. Sí, es como membrillo. ¿Sí? Membrillo. Y si uno se sabe mover, ahí medio uno pregunta por los indios huicholes. ¿Ya? Uno pregunta por los indios huicholes y se les cae bien, les pasa bien una cosita. En la noche te invitan a una ceremonia de... ¿De qué? ¿De iniciación de algo? Sí, pues ahí con... ¿En serio? Sí, pues con sus cositas. No, ¿en serio, no, macho? Ahí me dio, compadre. Oye, hay que ir a comer chabulines también. Sí. Ah, ¿sabes que está al lado también? Ya que hay ahí. A media hora en taxi, otra 8 luquitas. Está Coayocán, Coayacán. Coayacán. Que es el lugar de los coyotes, donde está el museo. 4 horas se demora. ¿Qué pasó? ¿Por qué llora? ¿Viste la mujer? Su florcita. Oye, está el museo de Frida Kahlo. De repente, Frida Kahlo está en Coayacán, a media hora en taxi. Es que lo que pasa es que tú lo mirás en los mapas y decís, ¿a dónde vamos? Y tú mirás y decís, está lejos, no está lejos, compadre. Cerca. Lo más lejos es 40, y también está cerca el Tepeyac para ir a la Virgen de Guadalupe. Ahora nos vamos a Canberra. Maestro, ¿y a ustedes cómo ir a Chile? Hay más chileno, me encanta. Lindo. Hoy el 18 de septiembre lo celebran, es casi feriado nacional. Yo tengo familia allá en Melbourne. En Melbourne. Y de verdad lo que dice el Salfa, las comunidades chilenas allá son pero cuáticas.
Cualquier cogotero, maestro. Todos arrancaron para allá, para aquella época, arrancaron toda Australia. Sí, pues, sí. Solo tenía. Y llevan una buena vida, compadre. Muy buena vida. Así, el estándar muy de calidad de vida es total. A mí me tocó ver en el año 96 cuando viajé cosas impresionantes, pues, así como, no sé, el bus que paraba en la parada. Y nosotros nos poníamos acá con mi primo, aquí, y mi tío me dice, no te va a parar ahí la weá. Pero ¿cómo si Santiago en Chile fue un para, si yo me acá, no, para. El bus para ahí y dice, va a parar a las 3:30. Bueno, era las 3:29 y no llegaba el bus. Dije, imposible, tío, ¿de dónde venir? 3:30, venía al fondo, pum, y paraba. Maravilloso. Cosas que uno veía en el año 90. Todo funciona. No, sí, era otro. Qué increíble. Esto es una exposición floral en Canberra, la capital de Australia. Floriade, Australia. Mira qué bonito, Floriade. Oye, muy bonito. Desde el año 88 que se celebra esto allá. Oye, la celebración también en Australia son buenas. Sí, pues también está el arrecife de coral. O sea, pero creo que los colores, digo. Y ordenado por colores y por tipo de flores. Tulipanes, mira, esos son tulipanes. Tulipanes. Qué cosa más linda. Yo mamá no salía por ahí, saco una mata. Yo no me puedo concentrar con esa canción. Oye, la tienes que concentrar esta canción. Está desconcentrada. Solo tenía 12 años. Una vida por vivir. No, pues si la mataron. Habla de ella. Sí, mataron a la niña. A una niña tan pequeña. Solo tenía 12 años. ¿La mataron en el helicóptero? La mataron. No, una niña, son cosas que pasan en las poblaciones. Pero no es para hacer la canción. Sí, pero hicieron una canción. Bueno, es como escuchar los corridos. Pero no es para bailar. Son terribles los corridos mexicanos. Operación Marilyn. Agrupación Marilyn. Operación Marilyn. Uy, ¿por qué soy tan abuela? ¿Por qué le cambio el nombre a todo? Es Agrupación Marilyn. No, Operación Marilyn. Agrupación Marilyn. Agrupación Marilyn. Qué bonito. Argentino. Marilyn. Argentino. Y la otra que le gusta a la La banda de lechuga. Que le cambia, ¿no? Que le cambia la letra. Ah, Ultra Rana. Ultra Rana. Ultra rara. ¿Y a usted también le gusta? ¿Y Damas Gratis, maestro? Damas Gratis. Damas Gratis. Esa es buena, ¿no? Tremendo. Oye, Amar Azul. ¿Saben qué? Cambiando radicalmente de tema. ¿Qué pasó? Que me acordé cuando vi las flores. No sé si vieron lo que pasó en el desierto florido. Sí. Que ya van dos camionetas 4x4 que entran ahí y destruyen, obviamente, todo el desierto. El fusilamiento que vuelve. Se pasa. No, pero tú lo mirabas ahí. No. El nivel de descriterio, güey. Es que sabéis que encuentro que son no, pero cachai que no ven el mal. Adán, no entiendo lo que están haciendo. ¿Cómo no pensar, no, digo yo? Sí, no, para la baja. Sí, ¿verdad? Sí, no, eso no se hace. Ya, vamos con el último viaje. ¿Y para dónde nos vamos? ¿Dónde vamos ahora? El festival de... Maya, oye, sí, ¿dónde se hace esto? El festival de queso que rueda como... Este es Inglaterra. Ahí va robando. Ahí va el queso. Ojo, que no tiene que ver con los pacos, como le dicen acá. Ojo, ahí está el queso. No, no, no. Tiran un queso rodando, gigante, exactamente, y la gente tiene que ir a pillar el queso. La mierda. ¿Y sabes cuál es el premio? ¿Y cuál es el premio? El queso. En serio, los huevos te llevan el queso y para la casa y ya. Esto sucede en Inglaterra. Mira, mira ese cubano. No, pero esto es de pública, no es de curado. A mí me sorprende la capacidad que tiene el cuerpo humano de aguantar tanto por bajas de gomitas. Oye, la vieja, puto, sí, cayendo, sí, pero... que la reina Isabel también lo hizo, ¿ah? Sí, pues también. Sí, con la cola se equilibraba, reptiliana. Exactamente. Oye, ¿cuántos kilos de queso son ahí? Mira cómo rodas. No, pues son como... Mira cómo salta, güey. Eso gauda hace. Cacha, que se dice que el pero queso... Pero que sea uno rico, sí, porque claro, para todos esos porrazos... Tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno. Se buen dice queso. Que el queso puede alcanzar hasta una velocidad de 100 kilómetros por hora. 100. 100 kilómetros el queso. ¿Y cayendo cuánto? 80. 80, ponele. La gracia es... Imagínate que todos los años hay graves accidentes en este festival y lo siguen haciendo. Pero encuentras que es medio puestito. Pa. Es que para hacer eso tenéis que estar medio bueno. No, tenéis que ir carepado. Yo creo, yo creo que te puede hacer peor. Pero tú cachai que a los curados no les pasa nada. Nada. No, pero fíjate se que... Se vuelven inmortales. Oye, no, es que en el taoísmo... Son como los delincuentes. Hay un verso de eso, pero en serio. Fíjate que dentro de las religiones chinas te explica por qué al curado no le pasa nada. Es porque no ofrece resistencia, porque uno se da cuenta que se cayó en la carreta. Ah, verdad. O sea, pero no te duele. Maestro, pero al otro día... Espérese, yo ayer, disculpe, ayer... Voy a hacer un problema. Ayer miércoles... No, entre el martes y el miércoles empiezo a verme la mano y tengo una herida. Un hoyo. ¿Por qué? Se me cicatrizó. Bueno, esta idea es la misma. Me hizo un hoyo. Tengo una herida. Oye, yo igual quiero mostrar que también me hice ahí. Oye, una herida. Y yo le digo a mi señor,
¿Sabes que tengo una herida acá? Pero, weón, si no te acordás que te pusiste a bailar con no sé quién y te caíste al suelo, weón, y te resbalaste. Oh, no, y después seguiste. Y después seguiste y no te pasó nada. Y yo te dije, cuídate la mano. Y ¿sabes lo que hiciste? Agarraste el vaso, metiste la mano y te echaste acá. ¿En serio, weón? No sé, pero te creo todo lo que dijiste. Mike Johnson, conociéndote. Me quedo un hoyo. Ahí está el queso, mira. Ahí está el queso. Pero mira, 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 no, no puede caminar. Pero se ganó el queso. Pero no era el mismo, era otro. Que casi se ganó el queso. Mira, casi se murió. Felicito, orgulloso del papá que se ganó un queso. Este queso es para ti, hijo. Oye, por eso tu hijo tan joven va a andar persiguiendo queso, weón. Ahí está. Yo he visto gente en este festival con la nariz sangrando, sí, así con la cara cortada. Toma. ¿Sabes que me estaba acordando también de otra? Abre, hay que subir, man. Sube. Exacto. En arriba, un poco lo que hacen en Rapa Nui, el Haka Pay, creo que se llama. Sí, que se tiran en los trozos. O tangatamano, que buscan los huevos de los pájaros. Ya, pero pájaros, ese es el hombre tangata que tiene que ir a buscar el huevo del hombre huevito, pájaro. Sí. Pero el Haka Pay se agarran y se ponen solamente con el taparrao, en pelota, y se tiran en troncos hechos con de plátano. Se amarran al tronco y se tiran en pelota. ¿Dónde caigan? ¿Dónde caigan? Liberador, igual. ¿Dónde caigan? Liberador. Oye, ya tenemos más. Vamos, ¿no? No, ya se acabó. ¿Y cuál era el bonus track y no sé qué? ¿Hay el baile? Tenemos el baile de los amigos de Cotrapo. Sí. Completamente, gente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro festival de primavera, nuestro carnaval. Carnaval. Muy bonito. Gracias por las gráficas. Agradecemos al Circo Lamontini también por la gráfica. Muchas gracias. Al Trefondo y Circo. Y vamos con Cotrapo.
Free to Play fue presentado por Logitech. Cumpleaños memorables en Chuck E. Cheese. Expo Game 2022, el evento gamer más grande de toda la galaxia. Compra tus entradas en puntoticket.com.